Cuando nuestras actitudes sobrepasan nuestras habilidades, aún lo imposible se hace posible. Sean todos bienvenidos a la clausura de este curso de cursos de corte y confección y elaboración de blancos en su vertiente de capacitación para el autoempleo del Servicio Nacional de Empleo. Sean todos ustedes bienvenidos. Esta modalidad de capacitación se enfoca en la atención a personas que requieren adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas para realizar una actividad productiva por cuenta propia. Es por ese motivo que en esta mañana le damos la más cordial bienvenida al doctor Francisco Javier Álvarez Chávez, presidente municipal de Tamazula de Gordián. Lo acompaña su esposa, la doctora Sandra Cristina Padilla Zamora, presidenta del patronato del sistema DIF municipal. El gobierno municipal de Tamazula da la más cordial bienvenida al maestro Higinio del Toro Pérez, diputado federal. Damos la bienvenida a la ciudadana Marta Leticia Chávez Jiménez, regidora de Asistencia Social. Agradecemos la presencia del licenciado David Rafael Valencia García, coordinador de la Unidad Regional Zapotlán del Servicio Nacional de Empleo Jalisco. Y agradecemos la presencia de la licenciada Ariana Dávila Figueroa, directora del Sistema DIF. Para dar la bienvenida, otorgamos el uso de la voz a la doctora Sandra Cristina Padilla Zamora. Buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos, David del Servicio Nacional de Empleo, el diputado Higinio, nuestra regidora de Asistencia Social, mi marido el presidente, mi directora y a todas ustedes que hicieron posible todo ese trabajo tan bonito. Y una vez iniciamos, dijimos que se iban a hacer las cosas y las cosas se iban a hacer bien, dijimos cuando iniciamos el programa. Bueno, pues todo lo que inicia, termina, y aquí vemos los productos de cada una que efectuaron. A lo mejor ustedes se sentían inseguros de poder hacerlos, y ahora vemos realizados. Ok, ya iniciamos nuestra etapa de hacer los productos, muy bonitos todos, buenos para vender, buenos para darle un seguimiento. Y ahora, ¿qué nos falta? Ya traen los conocimientos, ya traen los aprendizajes. Ahora ya nomás ocupamos aterrizarlos en las pequeñas empresas para que se vean. Una vez yo les dije, no les voy a dar un pescado para que se lo coman y al ratito otra vez y otra vez. No, vamos a enseñarlos a pescar. Y pescaron muy bien, porque los productos están preciosos. ¿Sí? Entonces, maestras que aquí me apoyaron, que son unas grandes maestras, que utilizaron el tiempo, utilizaron el cariño, porque son profesionistas y se les ve la marca. ¿Sí? Ahora, ¿qué les queda? Ustedes ya son, a partir de aquí, responsables, los conocimientos ya los traen. Ya nomás es aventarles una patadita para la maquinaria para que se vean reflejado en sus talleres. Entonces, enhorabuena, muy bonitas que están todos sus productos y a echarle ganas porque yo las quiero ver aterrizadas. Yo quiero ver que el día de mañana me digan, este taller de costura, ve nomás otros vestidos preciosos de boda, de quinceañeras, de todos son los productos que casi la mayoría, o los vestidos comunes, ¿verdad? ¿Qué es la primera instancia de nosotros? Vestir, comer, ¿sí? Y desarrollarnos. Ok, entonces el vestido, si lo hacen desde sus casas, pues ya se los ahorraron. Ahora hay que hacerlos para otros, para que haya un recurso. Entonces ustedes están aportando a la economía de sus casas, están ayudando a sus hijos a salir adelante, están ayudando a sus maridos a salir adelante, se están ayudando ustedes, porque acuérdense que diario la mujer emprendedora estamos con la preocupación del marido y de los hijos y de la casa, que no nos ajustan los recursos porque nunca son suficientes. Entonces las herramientas ya las tienen
Y muchas gracias, Servicio Nacional de Empleo. Muchas gracias, Higinio. Muchas gracias, presidente, que es mi marido, que nos están dando todo el apoyo para que ustedes salgan adelante. Y adelante. Gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Sandra Cristina Padilla Zamora. A continuación, invitamos al licenciado David Rafael Valencia García, coordinador de la Unidad Regional Zapotlán del Servicio Nacional de Empleo Jalisco, para que dirija unas palabras a todos los presentes. Bueno, pues yo primero quiero agradecerles la presencia a todas ustedes que hicieron el esfuerzo, que en un mes estuvieron atentas a la capacitación que el Servicio Nacional de Empleo Jalisco está haciendo aquí en Tamazula. Regidora, muchas gracias por acompañarnos. Diputado Higinio, gracias por la atención que le has brindado aquí a Tamazula. Creo que las gestiones que estás realizando allá en la Ciudad de México están dando resultados también aquí en este municipio. A nuestro presidente municipal, maestro Francisco Javier, a mi amigo El Güero, presidente, muchas gracias por lo que estás haciendo, el trabajo que estamos colaborando aquí en el municipio de Tamazula. A mi maestra Sandra, maestra, muchas gracias por los lazos de amistad que hacemos para que en el DIF de Tamazula logremos este tipo de actividades. Y a mi amiga Ariana, amiga, muchas gracias por lo que estamos realizando. Yo sí quiero comentarles a ustedes, la verdad que no soy tan ceremonioso, pero sí quiero decirles que me encuentro muy, muy contento. Estoy contento porque veo a mujeres que tienen todo el ánimo y todo el optimismo de poder hacer las cosas diferentes aquí en Tamazula. Hace rato que llegué veía por ahí los vestidos y le platicaba con la maestra de que qué grandioso es lo que pueden realizar ustedes con sus manos. Y qué más grandioso sería que junto con el diputado Higinio, con el presidente municipal y las autoridades de DIF, logremos apoyarlas con maquinaria. Sería todavía más grandioso. Pláticas que teníamos con la maestra del taller de costura. Entonces, a todas ustedes del taller de costura, quiero felicitarlas por lo que hicieron en este transcurso de este mes. Felicitarlas por la atención que le tuvieron a su maestra, por la dedicación que le tuvieron ustedes mismas a su arte, y pues decirles gracias por la confianza que le tuvieron al Servicio Nacional. A ustedes, en el arte de la pintura, porque esto es un arte, quiero decirles que la verdad cuando estuve con ustedes hace días que empezaban a capacitarse, quiero decirles que me voy realmente emocionado. Emocionado porque miren, esto es un arte, fue una dedicación que estuvieron ustedes ahí en la capacitación. Entonces, a la maestra, muchas felicidades por todo lo que están haciendo aquí en el tema DIF. Créanme que a lo mejor con esto que estamos empezando aquí en Tamazula, son acciones que las hacemos de todo corazón. Hace ratito mi compañera Carla y por aquí Humberto estaba, gracias también compañeros por el tema de estar pendientes de este municipio, Humberto, que muchos años has atendido Tamazula, Carla, gracias. Se les empezó a entregar a ustedes un apoyo que es una beca. Esa beca es por 2,456 pesos. Aquí en Tamazula estamos invirtiendo 200,000 pesos, presidente, que a las gestiones del diputado federal Higinio, a las gestiones que hizo su señora esposa, están dando resultados. Con 2,456 pesos que estamos apoyando a cada una de ustedes, no es un apoyo porque ustedes se lo ganaron, es una beca de capacitación. Créanme que no serán las últimas, maestra. No serán las últimas. Y ya para no enfadarlas tanto, solamente quiero decirle gracias por confiar en un servidor, en mis compañeros del Servicio Nacional y en las autoridades aquí nos acompañan. Muchas gracias, señoras, y muchas felicidades por lo que hicieron. Gracias. A continuación, procederemos a la entrega de las constancias de las alumnas que concluyeron su curso, del curso de corte y confección. Maribel Barrios del Toro. Silvia Bautista Martínez. Juan Elvira Cárdenas Gutiérrez.
Elvia Seca González. Fabiola Díaz Pérez. Delia Guadalupe García Moreno. Berta Alicia López Ortiz. Amitra Joana Macaya Bautista. Victoria Maldonado Díaz. María Domitila Martínez de Urede. Evangelina Mejía Garanza. Griselda Mendoza Galvez. María del Sacrario Muñiz García. Marisela Pérez Torres. Gabriela Ramírez Tarra. En esos momentos, nuestras autoridades también le otorgarán su pago de este importante taller. Felicidades. María Rosendo García. Verónica Rodríguez Flores. María Teresa Rodríguez Mendoza. De igual forma y de manera simbólica, se entregarán los pagos y reconocimientos a María del Sacrario Rodríguez Sánchez.
Alba Azucena Torres Mejía. Y Laura Rivas Gutiérrez. Pueden tomar sus lugares. A continuación tenemos las palabras de agradecimiento de la señora Bárbara Iru Hernández. Buenos días a todos. Quiero dar gracias a las autoridades presentes por el apoyo que nos dieron en capacitarnos, en darnos maestras para hacer nuestros trabajos, tanto como todos los materiales. Doy gracias también por haber conocido a todas mis compañeras, por haber tenido más compañeras nuevas y me gustaría que nos dieran un poco más de capacitación para seguir adelante, para que no queden las cosas aquí. Gracias por todas mis compañeras, por la forma de convivencia, de apoyo y de ayuda entre nosotras mismas y nuestra maestra. Quiero también dar gracias al presidente, al doctor Francisco Javier Chávez, presidente municipal, a la presidenta del DIF, la doctora Sandra Cristina Padilla Zamora, presidenta del Patronato Sistema DIF, a David Rafael Valencia Jiménez, coordinador de la unidad Región Zapotlán, al maestro Higinio del Toro, diputado federal, a Marta Leticia Chávez Jiménez, regidora de Asistencia Social, a la licenciada Ariana Dávila Figueroa, directora del DIF municipal, y a nuestra maestra Sandra Ramona Patricia Gutiérrez Delgado, maestra de dibujo de nuestros blancos, que nos dio su tiempo, nos dio su cariño, nos dio el conocimiento, tuvo paciencia con nosotros. Fue una persona excelente para mis compañeras, nos dio su tiempo. Fue una persona que todo lo que queríamos saber, ella nos dio todo lo que sabía. Y esperemos que pronto no sea hasta un hasta aquí, sino que sigan tanto los conocimientos como los cursos para otras personas. Gracias. Continuamos entregando las constancias a las alumnas. Erika Elizabeth Borrego Velasco. Erika Elizabeth Borrego Velasco. Esperanza Aguilar Hernández. Claudia de Jesús Cárdenas Gutiérrez. Silvia Castillo Solorio. Rosa Carla Contreras Anguiano. Irma Contreras Méndez. Patricia Cruz Moreno. Patricia Cruz Moreno.
Sandra Patricia también Gómez. María Flores Solís.
Muchas gracias, pueden sentarse. A continuación, otorgaremos el uso de este micrófono al doctor Francisco Javier Álvarez Chávez, presidente municipal de Tabasco. Muy buenos días, muy contento en este gran evento del Servicio Nacional de Empleo con el programa Bécate Autoempleo. Señor diputado, amigo, licenciado Higinio del Toro, gracias por esa gestión que nos hizo como diputado federal, lo cual demuestra ese vínculo con el ayuntamiento de fraternidad, de colaboración, y así deben ser los diputados federales, muy cercanos a las necesidades de la gente. Gracias, señor diputado. A David, también del Programa Nacional de Empleo, gracias, amigo. A la presidenta del DIM, mi esposa, a la regidora Martita y Ariana, la directora del DIF. Muy contentos de que dos maestras instructoras, Gabriela Ramírez Aro, de Corte y Confección, gracias por su gran esfuerzo, talento que se transmitió a todas sus alumnas. De igual manera, a la maestra Sandra Ramona Patricia Gutiérrez Delgado, de Elaboración de Blancos, que también transmitió ese conocimiento, ese talento a las alumnas. Pero también la buena colaboración de las alumnas, mujeres de diferentes edades, pero muy, muy trabajadoras, y que hoy se empoderan en ese programa del Servicio Nacional de Empleo. 50 mujeres beneficiadas, todas amas de casa, una inversión total de 200,000 pesos que se derivó, se transmitió de manera individual en 2,456 para el pago individual del curso y aparte 8,400 pesos para las maestras. Qué bueno que aparte de la capacitación reciben un beneficio de este Servicio Nacional de Empleo con una gestión conjunta del diputado y el ayuntamiento para beneficio de nuestra gente en Tamazula, mujeres que ya van a tener un oficio, van a tener una habilidad, un empleo para salir adelante y apoyar la economía familiar. Por eso le seguimos pidiendo la siguiente etapa, que es la más importante, la maquinaria, al señor diputado amigo, que nos va a ayudar para que venga ese recurso al ayuntamiento, se vaya a otro proceso importante, que haya la maquinaria para que allá haya la producción en serie, no manual, en serie, y puedan ustedes trabajar en equipo y lograr también recursos y maquinaria para que puedan seguir trabajando y tengan mejores utilidades. Por eso, como ayuntamiento, a nombre de mis compañeros regidores, regidoras, de todos los directores y jefaturas y todo el personal de base, medios de comunicación aquí del Canal 52, decirles que muy contentos de que vengan esos programas que el gobierno federal, a través del Servicio Nacional de Empleo, de nuestro gobernador Enrique Alfaro, que está muy al pendiente de apoyar a nuestro municipio. El señor gobernador ha estado apoyándonos para que Tamazula cada día tenga mayor infraestructura, para que Tamazula tenga mayores apoyos. Próximamente vamos a tener apoyos para apoyar a la gente en vivienda, están por llegar esos apoyos. Acaba también de darse a través de la SEDER apoyos para grupo de mujeres emprendedoras. Vienen los apoyos para nuestros ganaderos, para nuestros agricultores, pero lo más importante es que son apoyos generales y llegan a más gente, porque anteriormente llegaban nomás a unos cuantos y más en el sector ganadero y agricultor. Por eso es que hoy se transparentan los recursos, tenemos un gobernador comprometido con Jalisco y con Tamazula. Muchas gracias. Y aprovechando ya que están de pie nuestras autoridades, vamos a hacer la entrega de un último reconocimiento de una constancia a la señora Araceli Lara Gutiérrez.
Muchas gracias. Pueden sentarse. A continuación, el diputado federal maestro Higinio del Toro Pérez emitirá un mensaje a las alumnas que concluyeron su curso y clausura de este evento. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias, presidente, por recibirnos aquí en tu casa. Señora Sandra, muchas gracias, directora del DIF, a la regidora. Sobre todo a nuestro amigo David. Yo siempre he dicho que esto del servicio público, a veces la gente lo quiere hacer complicado, pero con gente como David, que vean qué fácil se trabaja, ¿no? Apenas hace, no me acuerdo exactamente, yo creo que un poco más de un mes, mes y medio, estuvimos aquí en este mismo lugar, comprometiéndonos a entregar este apoyo, a iniciar el curso en aquel tiempo, del que hoy venimos a entregar finalmente el recurso económico, porque por reglas de operación, hasta que terminan el curso, se entrega el recurso, y que nos lleva a confirmar esto que veníamos diciendo, ¿no? Hacen el servicio público, no se ocupa ni tanto, ¿eh? Por supuesto que se ocupa capacidad probada, experiencia, pero el servicio público no es otra cosa más que venir y decirles, oigan, vamos a hacer esto y regresar y cumplir con lo que le dijimos. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, David, que se trabaja muy fácil contigo, se nota que tienes muchas ganas de ayudar a la gente de Tamazula y del sur de Jalisco, y ahí vamos a estar apoyando también todas las actividades que tenga el Servicio Nacional del Empleo. A ustedes, muy rápido, ¿no? Cuando les preguntaba, no sé si acuerdan, a las que vinieron la otra vez, que si este recurso, y les decía, oigan, ¿es mucho o es poco? Y pues todas volteaban así como con pena y decían, pues se me hace que es poquito. Pero miren, al término de un mes, voltean y ven lo que hicieron. Y yo les diría, ¿es mucho o es poco? Quizá la cantidad que les entregaron, sí, es una beca, es un estímulo, es un apoyo por aprender un nuevo oficio. El caso de ustedes era especializarse, pero vean, voltean y ven y ustedes ya dirán si es poco o es mucho. Ya de ustedes depende de aquí en adelante que el recurso que se invirtió a través de un curso de especialización, pues lo practiquen y que vean como una forma de una nueva entrada de dinero para sus familias. También cuando hablamos si es mucho o es poco, pues luego si lo juntamos entre estos poquitos o muchos, pues nos damos cuenta que se están invirtiendo casi 200 mil pesos aquí en Tamazula. Y eso, presidente, finalmente en menor o mayor escala detona también la economía. Ustedes seguramente lo van a invertir, supongo, pues en la próxima entrada de los niños a la escuela, en donde se vienen muchos gastos, pero van a invertir la mayor parte, eso sí estoy seguro, en los comercios aquí de la ciudad y se genera un círculo virtuoso. Esto que hace el Servicio Nacional del Empleo las capacita, les entrega un dinero, ese dinero se gasta aquí y así hacemos en pequeños círculos económicos pues un impulso a la economía de Tamazula. Yo muy contento, David, presidente, de que estemos entregando este apoyo. No me quiero comprometer porque David, pero te vamos a agarrar la palabra, presidente, que el siguiente paso sea una maquinaria con el tema de poder impulsarlas para que ahora ya de manera industrial, si le pudiéramos llamar así, estas labores que ellas realizan y podamos encontrar un pequeño nicho de negocio para muchas de ellas y seguir impulsando la economía de aquí. Lo vamos a platicar, ya me hizo el encargo David con quién gestionarlo. Esperemos que en los próximos meses estar anunciando aquí, como ya lo vamos a hacer en Gilotlán, ¿verdad, David? En los próximos días vamos a llevar una maquinaria también muy parecido a lo que ustedes necesitarían aquí y que nos vamos a dar la tarea de gestionarlo para, ojalá, en las próximas semanas, presidente, tenerles buenas noticias. Por lo pronto, ustedes, felicidades, ya tienen conocimiento, de ustedes depende dar el siguiente paso. No todo mundo se tiene que dedicar a esto, pero sí puede ser un complemento para sus economías. Felicidades a todas las que tuvieron pues la prontitud y la tenacidad para terminar el curso. Muchos se reúnen luego cuando ven que no es tan fácil este asunto y veo prácticamente a reserva de una persona que no vino seguramente por un motivo familiar, prácticamente todas las que iniciaron están aquí en Tamazula, a la gente le interesa salir adelante. Le interesa trabajar, le interesa capacitarse, pues para seguir aportando a la economía de sus familias. Muchas felicidades a todas y que ojalá este curso les sirva de mucho. Hoy, martes 30 de julio, siendo las 11:02 de la mañana, damos como clausurado este curso del Servicio Nacional del Empleo y deseándoles mucho éxito en todo lo que emprendan. Felicidades a todas nuevamente. De esta manera, el Gobierno Municipal de Tamazula de Gordiano, Jalisco, agradece la presencia de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, enhorabuena y muchas felicidades.